¿Cuáles son los lenguajes de programación más utilizados? Evidentemente, Python creció y está lidereando, ¿ok? Está siendo ampliamente utilizado. Entonces, eventualmente, yo sí creo que en la UAM nosotros vamos a tener que hacer algunos cambios, algunas adecuaciones a los contenidos para que se vea más Python. Pero yo no dejaría de lado a Java, porque Java, independientemente de su dificultad, porque eso sí tiene, es un poquito más difícil, igual que C++ o Visual C++, también es difícil, ¿sí? Python, para aprender, es mucho más sencillo. Y Python, además, funciona distinto que cómo funciona Java y que cómo funciona C. Pero yo creo que los tres lenguajes se deben estudiar, ¿ok? Eso, para un ingeniero en computación, pues saber más lenguajes nunca va a ser malo. ¿Y cuál es la ventaja que tiene Java, sobre todo en la región? En la región estoy hablando de México o la zona central de México. Pues que hay muchísimas empresas de desarrollo de software que actualmente siguen haciendo uso de Java y de muchísimos frameworks. Más allá de Java, aprender Java en este curso es como la parte básica hacia arriba. Hay muchísimas infraestructuras para desarrollo de aplicaciones web, de frameworks para el desarrollo web y muchas empresas no solamente utilizan frameworks, sino que desarrollan sus propios frameworks basados en Java. Entonces, en el mundo empresarial y en el tipo de clientes que requieren desarrollo de aplicaciones empresariales, pues Java sigue siendo un líder, ¿no? Entonces, vale mucho la pena que ustedes estudien Java, porque no solamente les sirve para eso. Ustedes más adelante es muy probable que sepan o que se metan al mundo de desarrollo con JavaScript y con interfaces gráficas de Java o interfaces responsivas, compatibles, etcétera. Entonces, es muy bueno aprender Java, es un muy buen recurso y por lo pronto, pues además en la UAM está estipulado para el curso de programación orientada a objetos. Para cuestiones de desarrollo empresarial, Java lidera el mercado. Y como ahora lo tiene Oracle, ni se diga. O sea, tiene un empuje mayor, un desarrollo mayor y está, además, tiene una tendencia muy fuerte a la parte de las licencias que ya no van a ser, ya no todo lo vamos a usar tan gratis, ¿no? Entonces, bueno, Java es un lenguaje completamente orientado a objetos. Este es uno de estos lenguajes que implementan el paradigma de mejor forma, de manera muy clara. Entonces, con Java, nosotros podemos estudiar completamente y a profundidad los conceptos del paradigma. También vamos a ver que se cuenta con muchas librerías. Una de las grandes ventajas que se tiene es esa, que durante años y años desarrolladores de todo el mundo, tanto de forma privada como de forma pública, han puesto a disposición librerías para que ustedes trabajen con todo tipo de proyectos, ¿no? Entonces, la distribución de librerías o de APIs hace que Java sea muy bueno, muy competitivo, y que si ustedes tienen una necesidad muy particular, pues buscan la librería, la estudian y la implementan, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene? Pues este es completamente multiplataforma. Y sí, vamos a estudiar un poquito a qué se debe esto de lo multiplataforma. Una vez que nosotros tenemos un programa de Java compilado, se genera un código de bytes. Ese código de bytes es como un ejecutable, ¿sí? Bueno, pues ese código de bytes ustedes se lo pueden llevar a otra computadora con otro sistema operativo y no tienen que volver a compilar el programa. El programa va a ejecutarse.
Esa es una característica distinta que tienen otros lenguajes. Hay lenguajes que requieren ser compilados y después ligados. Ligado es como hacer un linking con el sistema operativo. Entonces, en Java ustedes compilan y ese punto class que ya tienen, o ese var que ya tienen, o ese rar, o sea, la librería, la pueden usar en otra parte de tal manera que se hace más fácil distribuir las librerías o las APIs de Java. Eso significa multiplataforma. Así como ustedes van a ver, si algunos de ustedes trabajan en en un sistema operativo, alguna distribución de Linux, la que sea, pues ahí pueden ustedes instalar su Eclipse y generar sus clases y sus programas y ejecutarlos. Si ustedes tienen una Mac, lo mismo. Y si tienen un sistema operativo distinto, igual. Es decir, que lo único que requiere cada plataforma es que ustedes tengan un entorno de ejecución. Y ya veremos un poquito más adelante qué es eso, ¿no? Del entorno de ejecución. Otra es la ejecución segura. ¿Qué es eso de la ejecución segura? Ustedes si vieron en C, seguramente vieron apuntadores, que a mí me parece que es un tema muy, muy bonito. Y luego, imagínense apuntador del apuntador, que existen también esas formas de manejar accesos a memoria, ¿no? Con apuntadores o con apuntadores de apuntadores. Y luego si fuera, por si eso fuera poco, pues pueden trabajar con programas recursivos que manejan apuntadores. Bueno, pues eso requiere del programador, pues de un conocimiento ya muy especializado de qué es exactamente lo que está haciendo con las localidades de memoria, ¿ok? Y en algunas ocasiones ese manejo tan abierto, ¿no? De localidades de memoria, lo que genera es que haya localidades de memoria con basura o que se almacena algún dato y ahí se queda, ¿no? Ya después ustedes tendrán que hacer algún proceso de simple y sencillamente apagar y volver a aprender, ¿no? Pero el tema este de la memoria, cuando ustedes están aprendiendo a programar apuntadores, pues puede generar eso exactamente basura. Y si no, díganme cómo les fue cuando ustedes trabajaron, si es que llevaron ese tema, ¿verdad? Por supuesto, con lo que son arreglos de caracteres. Ese es todo un tema, ¿no? Si ustedes traían algo en el espacio, pues ya puede meterles mucha basura en en sus programas. Entonces, bueno, el poderío de C es que les da toda esa libertad, ¿ok? A costa de que pueden estar generando cosas con basura, ¿no? Y que eso genera problemas. En Java no hay posibilidad de que ustedes hagan uso de asignación directa de la memoria. Ahí no existe eso. Java, de hecho, tiene recursos de recolección de basura. Lo que ya se dejó de usar, se recoge, el compilador lo vacía, lo recoge, lo depura, es decir, las referencias a memoria, Java se encarga por nosotros de mantenerlas limpias, ¿ok? Entonces, eso es un principio que tiene Java. Aquí vamos a ver brevemente cómo funciona esto de generar el código ejecutable y luego llevarlo a otro sitio y y que corra, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, si nosotros tenemos un código fuente, siempre vamos a partir de un archivo .java. Este archivo .java, pues igual lo podemos editar hasta en el bloc de notas o en cualquier editor de texto que ustedes quieran. Lo importante es que tenga esta extensión .java, ¿ok? Nosotros lo vamos a hacer con Eclipse, pues porque es más fácil, pero no es necesario. Ustedes pueden generar su punto Java en un editor de textos. De ahí lo compilan. La compilación, hay un comando especial en Java para compilar que se llama JavaC.
Javac es el Java Compiler. Javac, así con C. En línea de comandos, ustedes pueden hacer uso del Javac, generar un código de bytes. Entonces, cuando ustedes introducen un código fuente Java al Javac, les va a producir un punto class. Este punto class es un ejecutable. ¿Sí? Este es un ejecutable de Java. Cuando ustedes distribuyen un punto class o una librería de varias clases de Java, ustedes no están entregando el código fuente, solamente están entregando el ejecutable. ¿Okay? Entonces, una vez que obtienen este, que está correcto, pues ustedes lo pueden llevar a lo que es el ambiente de compilación. El ambiente de compilación es el Java Runtime Environment, en donde van a ejecutar su clase. ¿Ok? Y este ambiente de compilación puede estar en la misma máquina donde ustedes compilaron o puede estar en otra. Entonces, esta parte es la que significa que es multiplataforma. A donde quiera que ustedes vayan y lleven un runtime environment, haya un runtime environment, ahí pueden ejecutar su clase. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cómo funciona? ¿No? Siempre hay una carga de clases en este ambiente de compilación. ¿Por qué? Pues porque en algunas ocasiones la clase generada fue compilada con algunas librerías especiales, adicionales, etc. Entonces, hay una carga de clases. Luego, pues hay una verificación del código y aquí se va en dos partes. Si este código no ha sido modificado, no ha sido cambiado, simplemente se ejecuta. Si no, se compila y entonces se ejecuta, ¿sí? Hay un camino de que ya estaba hecho, ya estaba bien compilado, no necesita, no tiene cambios, entonces se ejecuta. Si tuvo algún cambio, entonces se compila y luego se ejecuta. Siempre hay esta parte, ¿no? Ustedes pueden haber modificado un programa de Java y tiene una nueva versión, entonces tienen que volver a compilar. Si no, simplemente se ejecuta. Y esto, todo esto que está aquí, depende de lo que es la máquina virtual de Java. Y el ambiente de compilación es este JRE que todos tienen en sus máquinas. ¿Por qué lo tienen todos? Porque resulta que ahora cuando navegamos en internet con cualquier navegador que estemos usando, pues ¿qué creen? Necesitamos ejecutar muchísimo JavaScript. La mayoría de páginas, hay muchísimas páginas que visitamos en la navegación que requieren la ejecución de JavaScript. Por eso los navegadores necesitan que ustedes tengan instalado una máquina virtual de Java, o sea que tengan un JRE que les permita hacer eso. De tal manera que, bueno, pues ya Java está instalado en todos aquellos que andan navegando. No solamente es útil para programar, sino que ya sirve muchísimo. Se actualiza además frecuentemente porque necesitamos estar actualizando las versiones de Java para ejecutar apropiadamente los programas que vienen en JavaScript en la navegación. Pero bueno, vamos a ver poco a poco todos estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, ya lo mencionamos, Java depende solamente de la máquina virtual de Java, que es la Java Virtual Machine. El código fuente se convierte en bytecodes, o código de bytes. Este es interpretado pues en la máquina virtual que esté en donde se va a ejecutar. O sea, si ustedes se lo llevan a otra computadora, en esa máquina, ya en esa otra computadora hay una virtual machine de Java en donde van a ejecutar. Y bueno, con el just in time lo que se hace es intentar mejorar la velocidad. Una cosa que se le critica muchísimo a Java es que precisamente como convierte a bytecodes, pues su
tiempo de ejecución tiende a ser más deficiente. Por supuesto, si nosotros estuviéramos haciendo programas que tienen una cuestión, ¿no?, del tiempo, que el tiempo real es relevantísimo, entonces ya va si tiene cierta variación. Pero ¿qué creen? Que conforme ustedes ejecutan una primera vez un programa de Java, las siguientes veces este código de bytes ya está cargado en memoria, entonces solamente se ejecuta y se ejecuta, y cada vez ustedes van a observar una ejecución más rápida. Y además, la mayoría de las aplicaciones que se desarrollan con Java, pues no son de normalmente no son críticas en la cuestión del tiempo medido en estas unidades tan pequeñitas de segundos, ¿no? Entonces, para lo que yo he trabajado con Java, nunca he tenido un problema con el tiempo. Hay otras cosas con las que sí se mete con el tiempo, por ejemplo, cuando hacen una comunicación en red, ¿no? O sea, si hacen un sistema distribuido, bueno, pues ahí sí, pero ya no depende de Java, depende del canal de comunicación que están utilizando y de lo saturado que lo tengan, ¿no? Ese ya es otra cuestión. Entonces, bueno, ya vimos, es portable. Ofrece seguridad, tiene una administración robusta de la memoria, es excelente para trabajar en redes, programación de redes. Nosotros no vemos eso en este curso, pero en el laboratorio, por supuesto. Para programar aplicaciones distribuidas basadas en redes, es muy buena el conjunto de recursos que ofrece Java. También es multihilos, esta es una característica muy importante que permite generar procesos como si fueran procesos paralelos de ejecución, ¿ok? Bueno, este nos permite manejar las clases en archivos separados y cargar de forma dinámica solamente cuando es necesario. Entonces, tiene una serie de ventajas. En lo que se refiere a las ediciones, ¿sí? Para este curso es suficiente que ustedes seleccionen en su instalación un Java Standard Edition. Sin embargo, si van a trabajar más con Java más adelante y no se diga para desarrollo web, pues les recomiendo que mejor utilicen el Enterprise Edition. Con respecto a otras ediciones, ahorita yo no les recomiendo que trabajen con esto. Ustedes van a trabajar con ediciones para desarrollo de aplicaciones, pues pueden ser para celulares o para aplicaciones pequeñas o para aplicaciones para el Internet de las cosas. No recomiendo ya esto. Ustedes ya han visto que existen plataformas de desarrollo Android muy buenas. Y también hagan de cuenta que estuvieran programando en Java. Entonces, ahí ya no metería eso. ¿Qué otra cosa yo no les recomiendo cuando ya vayan a trabajar con interfaces gráficas? Va quedando como un poquito obsoleto trabajar con Swing o trabajar con, pues, lo que eran las interfaces gráficas clásicas de desktop o de escritorio, ¿no? Conviene más ahora utilizar el Java FX, que es para desarrollo de aplicaciones responsivas, además que se adaptan al dispositivo. Entonces ahí les recomendaría más que se movieran hacia esas plataformas, ¿okay? Aquí en este curso es suficiente con el primero o con el segundo, ¿okay? Ninguna otra cosa vamos a utilizar porque además no nos da el tiempo y este es un curso introductorio, es para principiantes, para aquellos que desde la nada van a conocer los conceptos fundamentales del paradigma de programación orientada a objetos. Aquí hay algunos comandos, déjenles muestro, permítanme. Vamos a verlo aquí en mi máquina. Bueno, básicamente ustedes, aunque se ve aquí medio chiquito, ¿no? Tienen que buscar en archivos de programa
si ya tienen instalado en archivos de programa, si es que están usando Windows, por supuesto, ¿verdad? Como yo, una carpeta de Java, ¿sí? Si ustedes ven aquí en esta, déjenme lo pongo en iconos muy grandes, ahí está. Aquí ya tengo varias versiones de Java. Lo que quiero que observen es que está este JDK, JDK, JDK y JRE. Hay una diferencia, ¿sí? Si yo no soy programador, yo solamente soy un usuario, me gusta navegar por internet y demás, es suficiente con que yo tenga un JRE, que es un entorno de ejecución, es un Java Runtime Environment, ¿sí? Es para que yo pueda ejecutar clases de Java o programas de Java. Eso es lo que tiene el JRE. Pero si yo soy desarrollador, entonces necesito un JDK. Y el JDK, pues como ven aquí, yo tengo tantas versiones hasta la 15, ¿no? Para que vean cómo ha ido cambiando esto. Entonces el JDK es un Java Development Kit. Este ya es todo un conjunto de recursos de desarrollo. Si ustedes instalan Eclipse, forzosamente les va a aparecer un JDK, porque Eclipse requiere que ustedes hayan instalado un paquete completo para desarrollo. Entonces, requisito número uno es que ustedes descarguen un JDK. Y requisito número dos es que instalen el Eclipse, ¿ok? Vean qué tiene el JDK. Voy a tratar de poner los iconos más grandes. En el JDK, entre otras cosas importantes, está una que es el BIN. BIN. Este BIN significa binarios, ¿ok? Los binarios son programas ejecutables. Si ustedes se meten a verlos en los programas ejecutables, van a ver que hay una buena cantidad de programas. Ahora se los vamos a ver más chiquitos porque les quiero mostrar por el tipo, ¿sí? Aquí van a ver ustedes en aplicaciones, las que son para nosotros las relevantes son estas que dicen aplicación, aplicación, aplicación. Dentro del BIN se encuentran estas aplicaciones que son programas que ustedes pueden ejecutar en línea de comandos, ¿sí? Entre estas van a ver que existe una que se llama JavaC. JavaC es la que les había yo comentado. JavaC es un compilador. Dentro del BIN de un JDK se va a encontrar el compilador de programas de Java. Este JavaC genera archivos con la extensión .class. Y Java, como tal, Java solito, es el que ejecuta programas, el que ejecuta programas que ya fueron compilados y que tienen ya la extensión .class. Y de ahí hay muchísimos más comandos, muchos, que ustedes eventualmente podrían llegar a utilizar en el transcurso de su desarrollo de la carrera, ¿no? Como yo sé que algunos por ahí hacen algo con RMI, que es para hacer como una sistema distribuido de objetos, ¿no? Con RMI. Y más, ¿no? Hay muchísimos comandos como el JavaDoc que les permite generar la documentación de librerías que ustedes generan, etcétera. Hay muchos comandos. Entonces, en su JDK siempre van a encontrar una librería de binarios que son los ejecutables en cualquiera, ¿sí? Si ustedes quieren bajar una versión más reciente, es muy bueno, es mejor que bajen la versión más reciente que encuentren de Java para trabajar. Yo aquí tengo unas bien viejitas. Tengo también esta 13. Y la otra cosa que les recomiendo mucho, que eso ya me pasó, es que no desinstalen las anteriores. Porque, aunque no lo parezca, pero las versiones de las librerías son muy importantes en Java, ¿sí?
Si ustedes compilan con una versión más viejita y luego se quieren mover a una versión más nueva, pues hay cambios, ¿no? Hay cuestiones del versionado que sí son muy importantes. Entonces, ahorita que ustedes van a descargar su JDK, pues vean primero que sea una versión reciente y luego su Eclipse también bajen una versión reciente. ¿Ok? Bien, pues regresamos aquí. Estos son algunos de los comandos que nosotros tenemos para trabajar y estos son del JDK, Java Development Kit. ¿Ok? El entorno de desarrollo. Los entornos de desarrollo son, pues, como una suite de recursos que están bien organizados, están ya con una interfaz gráfica muy bonita, no siempre tan sencilla ni tan intuitiva de usar, pero que nos dan todo lo necesario para compilar, para ejecutar, para debuguear o depurar un programa para verificar paso por paso del programa qué es lo que está haciendo bien o qué está haciendo mal, etcétera. Entonces, es muy bueno para que seamos más productivos en el desarrollo de software que nosotros utilicemos un IDE. Bueno, el IDE, actualmente los IDEs ya pueden usarse para programar más de un solo lenguaje, ¿ok? Y eso pues ya es una gran ventaja. Aquí están algunos entornos de desarrollo que pueden ustedes usar para trabajar en Java. Todo lo que yo voy a hacer en este curso lo voy a hacer en Eclipse. Todos los ejemplos en Eclipse y la parte en la que yo les pida las tareas, ustedes lo que sí me tienen que entregar es código Java y la muestra de que su programa funciona bien, pero ya les explicaré eso cuando les empiece a pedir sus tareas, ¿ok? Entonces, existen más de un entorno de desarrollo para programar en Java. Eso es, por supuesto. Pero en este curso yo se los voy a mostrar en Eclipse. Entonces, para que trabajen con Eclipse, pues busquen por favor la página de Eclipse para que la descarguen. Vean la versión más reciente. Aquí no van a encontrar ustedes grandes diferencias. De hecho, yo me voy a mirar qué versiones nuevas hay. También yo tengo varias versiones de Eclipse. No hay ningún problema de tener más de una. Y esa es la que utilizaremos. ¿Okay? Aquí está entre las versiones. Como les comentaba, existen versiones especiales. Este es el primero, es como el básico, ¿no? El Eclipse IDE para desarrolladores de Java. Y el otro que es para Enterprise Java Developers. Ustedes pueden usar cualquiera de los dos primeros para trabajar, para hacer todo lo que vamos a hacer en este curso. Entonces, con esos. En los otros, las otras versiones, pues ya son especiales. Por ejemplo, para programar en C, en C++, para trabajar en JavaScript, como les comentaba, que ya muchísimo contenido que ustedes utilizan en internet o páginas que visitan ya están en JavaScript, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja. JavaScript ha ido evolucionando. Además, si hay lenguajes más populares que Python, pues uno de ellos es JavaScript, ¿no? También está uno para PHP.